Con la intención de homologar los senderos que recorren el término municipal de Manilva, durante la mañana de ayer se mantuvo una reunión con técnicos de Senderos de Málaga especializados en la elaboración de este tipo de proyectos. Manilva cuenta con una rica y extensa red de caminos rurales en su término municipal, con vías pecuarias como la Cañada Real de los barrios Astepona, la Vereda de la Cañada del Apartadero, la Vereda de San Roque y su entorno. De especial interés el descansadero del Indiano. Poner en marcha este proyecto es dar marco legal y afianzar el uso de algunos de los caminos y vías pecuarias para el esparcimiento y recreo público, pudiendo ser utilizadas para practicar senderismo, cicloturismo, footing o paseo a caballo, entre otras. Laura López, concejal de Medio Ambiente, reconoce como principales objetivos de esta iniciativa la protección del medio físico natural y la recuperación de los elementos de interés cultural en el suelo del municipio, la educación ambiental y el fomento del uso de estos caminos como vías de tránsito alternativas que den respuesta a las demandas de espacios para el ejercicio de actividades recreativas y de ocio.